pensar esto cuando ya damos a Teresa por santa, por doctora mística, etc., por un personaje de la heterodoxia. Pero sucede que, como se recuerda en la obra, ella entregaba sus escritos a su confesor y su confesor se los devolvía llenos de notas y de tachaduras. Como alguien ha recordado, viendo el espectáculo, la última frase una de las últimas frases que se atribuyen a Teresa es algo así como: doy gracias al Señor porque he muerto dentro de la Iglesia Católica. Quien dice eso probablemente ha estado en muchos momentos en el disparadero y ha estado más fuera que dentro, ¿no? Todo eso hacía que el personaje resultase muy interesante si subrayamos que al mismo tiempo ella es capaz de crearse un espacio propio, por utilizar la conocida expresión de Virginia Woolf, ella se construye un cuarto propio, se construye un mundo. Me parecía muy atractivo trabajar en ese personaje y poco a poco, leyendo el libro de la vida, leyendo lo que Teresa dice y también el entre líneas de sus textos, poco a poco fue apareciendo en mi imaginación el inquisidor, que no es un antagonista puro, sino que de algún modo es una suerte de enemigo íntimo, es decir, es un alter ego, es un otro, es alguien con quien Teresa puede tener un duelo que de algún modo la desestabilice, la ponga en peligro. De algún modo, el inquisidor va a someter a Teresa a un doble juicio, va a abrir ante Teresa un doble juicio. Un juicio desde el siglo XVI, desde el siglo que comparten, pero también un juicio ante el espectador del siglo XXI. De algún modo Teresa es interpelada, interrogada, juzgada desde ambos tiempos por esa capacidad que el teatro tiene de construir una cita imposible con el pasado. De algún modo estamos en el siglo XVI y al mismo tiempo estamos en el siglo XXI en un montaje que es deliberadamente no historicista. Es decir, no hemos intentado hacer un traje, hacer una función de época de trajes, ¿no? Y la escenografía, el vestuario y lo que es más importante, el modo de estar de los actores en escena y el modo de relacionarse con la asamblea teatral no es historicista. Intentamos construir una experiencia poética, eso es lo que buscamos. De algún modo, el espectáculo es una exploración acerca del misterio de Teresa, nos preguntamos una y otra vez, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene esa fuerza? No intentamos presentar una tesis sobre Teresa, si bien hasta donde sabemos, porque este trabajo ya, como digo, ha rodado por distintos sitios, hemos estrenamos en Avilés, pero hemos pasado por Almagro, por Olite, recientemente por Sevilla, por Murcia, por distintas plazas, y nos encontramos con que ni el inquisidor ni nuestra Teresa son aquellos que el espectador esperaba, ¿no? Y nos es muy importante la conversación que está provocando este trabajo. He contado con dos actores formidables, a los que no solo debo lo que se ve en escena, lo que el espectador va a recibir en escena, sino todo lo que me han entregado durante un proceso en que han sido cómplices. Este es un texto que he reescrito una y otra vez de un ensayo a otro. Y para empezar he contado con la paciencia de ellos. Ellos memorizaban un texto y 15 días después yo les ofrecía otro, ¿no? Y el problema no era solo olvidar y rememorizar, sino construir de otro modo el personaje. Pero más allá de la paciencia, me han ofrecido múltiples críticas y muchos comentarios de los que espero se beneficie este trabajo. Y junto a la complicidad de ellos hemos contado con otras complicidades. Porque este fue un proyecto de crisis que de hecho no nació con la intención de darle lo que hoy se llama una explotación comercial. Yo pedía
conté a Javier Yago que quería trabajar, encerrarme con actores en un, en una sala de ensayos, y él me ofreció ese lugar. Y la idea era, en un momento dado, mostrar lo que hiciésemos a amigos y parientes y colegas, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos encontrando con que quizá podíamos entregar algo que fuese útil a más gente. Pero como digo, no contábamos con otra cosa que con nuestra ilusión. No teníamos, no teníamos dinero. Y sin embargo, puedo decir que se ha ido construyendo un equipo de lujo, ¿no? No solo tengo a Clark Sánchez, sino a Pedro Miguel, y a Pedro Miguel Martínez, sino también en la escenografía y el vestuario a Alejandro Andújar, a quien conocéis muy bien, a Miguel Ángel Camacho en la iluminación, que creo que ha hecho un trabajo magistral con las luces, y a Jesús Rueda, a que quizá conocéis menos, es Premio Nacional de Música y esta es una de sus primeras contribuciones al teatro, pero creo que lo vamos a ganar al teatro para siempre, ¿no?